Señor, abre mis labios. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años de voto. De noche lo pienso en mis adentros, y meditando lo me pregunto. ¿Es el Señor
acabado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Este Dios se ha olvidado de su bondad, por la cólera cierra sus entrañas. Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las promesas del Señor, si recuerdo estos antiguos torrentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. La nube sacaba sus aguas, retumbaban los nubarrones, sus saetas y sangreaban. Rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra de templo estremecida. Cuando viste camino por las aguas, tumbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor. Con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancia. Porque el Señor es un Dios que sabe, es decir, que sabe las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los arcos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. Pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Y levanta del polvo al desvalido, avanza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes y que le dé un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da
da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Goza, se alegran las islas innumerables, y tierra y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viendo la tierra se montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que oren en aguas de su roca, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postrarán todos los dioses. Gloria a Dios y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la carta a los romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad por nuestros días. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha venido a venido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David.
Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digámosle confiados, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de la Sagrada Escritura y vivirla intensamente, haz que tu pueblo se alimente cada vez más en tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. En esta Santa Misa vamos a presentar todas nuestras intenciones delante de Dios a través de nuestra Madre del Cielo, María Santísima de Guadalupe. Pedimos por los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, vivos y difuntos. También le damos la bienvenida, se están colocando ya en su lugar, a la peregrinación del Liceo Universidad Pedro de Gante en Texcoco. Me da muchísimo gusto recibirlos. Qué bueno que vienen de este Liceo Universidad, ya que razón y fe se integran en el ser humano para encontrar siempre a Dios. Bienvenidos, hermanos míos, con todas sus intenciones. Qué bueno que vienen a los pies de Santa María de Guadalupe, quien los llevará, cierta, con seguridad, con certeza, a Jesucristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estamos celebrando a San Jerónimo, un gran santo. Gracias a él también tenemos esta interpretación, reflexión, traducción de las Sagradas Escrituras. Vamos a pedir también al Señor en esta Santa Misa por nuestros hermanos que se encuentren enfermos y también por las vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a su voluntad, pidiéndole misericordia ante esos malos pensamientos, reconocer que hemos estado con tantos odios, celos, envidias, deshonestidades. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. La primera lectura nos habla de cómo se va en el pueblo, en la mentalidad del pueblo. Se venera a los difuntos y cómo se va a enterrarlos, a respetarlos, a nuestros difuntos, nuestra raíz. Pero después en el Evangelio vienen frases desconcertantes de parte de Jesús por la exigencia de la misión. El seguir a Jesús es de verdad una exigencia profunda hasta la raíz, y de primera instancia parecen frases fuera de razón. Vamos a escuchar estas profundas lecturas. Del libro de Nehemías. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le parece bien a mi señor el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí: ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia, de los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores: algún cantar de Sion, alegres, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque,
si de ti, Jerusalén, yo me olvido. Si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se gustan sentarse. Gracias. Pásame la lectura también. Gracias. Les decía al inicio, este tema de los muertos
En la primera lectura se habla precisamente de reconstruir la ciudad donde están enterrados sus muertos. Y aquí está la clave, pues, para entender las lecturas del día de hoy, la palabra que nos da tanto sustento, tanto alimento, la ciudad. Reconstruir la ciudad. Y no se entendía, entre los judíos, reconstruir ninguna ciudad si no se reconstruía, obviamente, el templo. Así que reconstruir la civilización, reconstruir la ciudad donde están enterrados sus muertos. En la segunda lectura, la del Evangelio, tenemos estas frases que te decía desconcertantes de parte de Jesús. Oye, ir a ver a su familia antes de seguir a Jesús o enterrar a su padre, etcétera, pues a cualquiera le suena razonable. Y sin embargo, el Señor es muy fuerte lo que le dice, es muy fuerte. Cuando le pide al apóstol, al discípulo, seguirlo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuerte, ¿eh? Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Fuertes las palabras del Señor Jesús. Y aparentemente, pues, fuera de razón. Es tan razonable que vaya yo a enterrar a mi padre, es tan razonable que me vaya a despedir de la familia. Y tiene una frase anterior que nos da la clave de todo esto que estoy diciendo. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Vuelve otra vez con esta presencia de templo, de ciudad, de hogar. ¿Cómo podemos entender estas frases del Señor Jesús tan fuertes? La exigencia de la misión, la exigencia de la vocación. Es una vocación a la vida, no a la muerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que significa esto, que es el seguimiento del Señor Jesús, es el seguimiento a la vida. Y esos muertos tienen la promesa de vida eterna. Te los vas a encontrar. Nos vamos a encontrar en el amor de Dios, que es el Dios de vivos, no de muertos. Eso es lo que significa. Este es el mensaje profundo, que el seguimiento a Jesús es un seguimiento a la vida. El seguimiento al Señor Jesús es hacer de todos su familia. Ya no es solamente esta familia, te despides de tu familia cuando te estoy diciendo que vas a ser la civilización del amor. Todos, esta es la misión, esta es la vocación. Todos participamos del reino de Dios, de la familia única de Dios. No se despide de nadie, sino que se acrecienta la familia de Dios. ¿Te acuerdas aquello que dice Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos, mis hermanas? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Esos son. Así que el cumplir la voluntad de Dios significa ser familia de Dios. Por lo tanto, ser civilización del amor de Dios. Por lo tanto, con eso se predica también, con este testimonio se predica también el reino de Dios, que es un reino vivo, un Dios vivo. Y precisamente este discurso es cuando Jesucristo va hacia Jerusalén, en donde tú sabes que va a padecer, a morir en esa cruz y va a resucitar. Va a destruir el pecado y va a destruir la muerte. A eso estamos llamados cuando seguimos a Jesús. Dar testimonio que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué crees que al inicio de la Eucaristía, una de las menciones que hice fue pedir por las vocaciones? Y no solamente consagradas a Dios, sino todos que tenemos esta vocación de ser testigos de Dios en esta iglesia. Somos la iglesia católica, somos el hogar de Dios, en donde Él reclina su cabeza, en donde Él está presente, en donde Él vive para siempre. Somos el hogar, la civilización del amor de Dios. Esta es nuestra vocación. Esta es nuestra misión. Por eso el dejar la familia, pues al final de cuentas no es dejarla. El dejar el arado, el trabajo, no es dejarlo al final de cuentas, porque te llama a un trabajo mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más profundo, mucho más trascendental. El construir la civilización del amor de Dios, eso es lo que significa la exigencia en el seguimiento al Señor Jesús.
Santa María de Guadalupe, cuando encuentra a Juan Diego todo preocupado, ansioso, porque su tío está enfermo y está a punto de morir. Tú sabes, tú te acuerdas, corre por un sacerdote para que le dé la confesión y con eso la absolución y se salve. ¿Qué fuerte es esto para un indígena? Ahí se ve la verdadera fe de Juan Diego también, ¿eh? Porque los indígenas creían en otra vida, pero no en la vida eterna. Y era conforme se moría, no como se vivía. Es decir, ellos pensaban que iban a ser escolta del sol si es que morían en Guerra Florida. Escolta del sol 4 años. Es decir, desde que sale el sol hasta el cenit eran los hombres que habían muerto en Guerra Florida. Y del cenit hasta el atardecer eran las mujeres que habían muerto en parto. Si te fijas, en los dos casos defendiendo la vida. Oiga, padre, ¿cómo defendiendo la vida en Guerra Florida? ¿Sí? Porque para ellos en la Guerra Florida era este lograr la cosecha de corazones, como dice Monseñor José Luis Guerrero. La cosecha de corazones para procurar el sustento del sol, la luna, los astros, el cosmos, el universo. Y también para sostener al mismo ser humano. Si tú sabes que la mentalidad tolteca, sobre todo, que era la que respiraba y tenía como raíz Juan Diego, ellos sabían, ellos conocían, ellos entendían de que un niño en el vientre de la madre era la síntesis de la energía del universo entero en ese vientre. Un niño concentraba la síntesis de la energía del universo entero. Y por lo tanto, en la Guerra Florida se trataba precisamente de sostener el universo, el cosmos, para que sobrevivamos y también para que hubiera más vida humana. Así que entendemos que ellos andaban buscando, como todos, la vida, pero perdidos en la tiniebla de idolatría, por supuesto. ¿Cómo la Virgen de Guadalupe rescata precisamente eso que en el fondo está en el corazón humano y lo lleva al verdadero Dios y Señor de la vida, aquel que es el camino, la verdad y la vida? María de Guadalupe detiene al indio Juan Diego cuando éste va corriendo por ese sacerdote para que confiese a su tío que está a punto de morir. Recuerda que es su tío, su familiar, el único que le quedaba. Recuerda que es el tío anciano, que para los indígenas también tenía una connotación muy fuerte, muy especial, porque los ancianos era la cultura, era la raíz, era su raíz, era su sabiduría, era su autoridad. Así que no solamente era un pariente más, sino que es toda su raíz. Y cuando la Virgen de Guadalupe lo ataja, ¿qué pasa, Juan Diego? ¿Qué te sucede? Y como lo dice Juan Diego, niña mía, un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir. Pero para eso vinimos, los que esperamos el trabajo de nuestra muerte. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Casi parece como si dijera, como la Sagrada Escritura, permíteme primero ir por ese sacerdote para que absuelva a mi tío, darle sepultura, inmediatamente vuelvo para hacer la encomienda, la misión que tú me has dado. Casi parecería lo que leímos en el Evangelio. Permíteme antes ir a enterrar a mi muerto. Y como la Virgen de Guadalupe es ahí en el momento en que le da precisamente a Jesús vida a través de la alegría, la fuente de la alegría. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Recordemos que precisamente en esa cruz Jesús nos dio a María como nuestra madre. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. No tengas miedo, ¿acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿No soy acaso yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Juan Diego reaccionó.
Y se da cuenta precisamente que su misión es ir con el obispo para que apruebe la casita sagrada, la civilización del amor de Dios, ese hogar del Dios omnipotente, donde Jesús recline no solamente su cabeza, sino que esté siempre con nosotros, como también dice la Escritura el día de hoy. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión que tenía Juan Diego era precisamente de ir con el obispo para que se hiciera la casita sagrada, el hogar del Dios omnipotente, y esto significa la civilización del amor de Dios. Y en ese momento Juan Diego creyó en lo que le decía la Santísima Virgen de Guadalupe: tu tío ya está bien, ya sanó. Y cambió su corazón. Y no sentía un peso más la misión que Dios, a través de Santa María de Guadalupe, le había encomendado, sino que sintió un honor, una dicha, el ser el mensajero, el instrumento en las manos de Dios a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y le dice él: hazme el honor de que yo pueda ser tu mensajero. Hazme el honor de que yo pueda ser instrumento de tu amor. Hazme el honor de seguir a Jesús, que es la vida, el camino, la verdad. Hazme el honor de que sea testigo de tu voz, de que todos somos hermanos, de que tu Hijo ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte. Hazme el honor de dar testimonio de que sí se puede, de que es posible que nosotros podamos hacer nuestra labor, nuestra misión, en las manos de Santa María de Guadalupe. Hermanos míos, construir esa casita sagrada es la misión que nosotros tenemos, y es una dicha, es un honor que podamos participar. Esto es el sentido de toda nuestra existencia. Dejen a los muertos enterrar a sus muertos. Ustedes están hechos para la vida, como ellos también. Dejen que la fe corra en su mente y en su corazón, para saber que algún día, todos juntos, nos vamos a encontrar con aquel que es el Señor de la vida. Que Dios nos bendiga. Oremos a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que Dios conceda a los ministros de la Iglesia ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que se fomente la paz entre las naciones, la justicia entre los pueblos y la concordia entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad a los que son perseguidos por su nombre. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza, y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo el día de hoy con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos del Liceo, Universidad, Pedro de Gante, Texcoco. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor también por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos al Señor. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia, y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas y admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Oh,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Jerónimo, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oh.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás, jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacerlo. Vida ha dado por mí.
perdona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí, y a su voz he de escuchar y su ovejas, y ellas también me conocen, como el Padre me conoce, y también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí, y a su voz he de escuchar. Las ovejas lejos, y es preciso que las traiga. Mi llamada escuchará, y será solo un rebaño. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí, y a su voz he de escuchar. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles, para que atentos a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darle la bendición, yo quisiera hacer notar una cosa. Aquí los niños, cantores y acólitos lo hacen estupendamente bien. Se han fijado que hay estos otros niños más chiquitos vestidos de oscuro, que nosotros cariñosamente les decimos las sombritas, porque andan siguiendo a los otros que ya son versados en el asunto, son experimentados, y las sombritas van aprendiendo cómo se hacen las cosas aquí en el altar. Yo quisiera que les brindemos un aplauso tanto a unos como a otros. Voltense para allá, voltense para allá. Voltense para allá para que reciban este aplauso. Muy bien, tanto a los profesores como a los alumnos. Se esfuerzan. Muy bien. Yo veo que aquí hay un semillero de vocaciones sacerdotales, ¿eh? No sé. Bueno, también laicales. Ok. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias. Que tengan un día maravilloso, lleno de Dios.